¿Qué tal, amigos de Poder PDA y Pasión Móvil? Bueno, en esta ocasión tenemos por fin el análisis del Blade G Plus, un smartphone de gama baja que aspira a gama media, por así decirlo. Es un dispositivo que recién llegó al país de la mano de Telcel a un precio competitivo de 1.800 pesos mexicanos, cerca de $150, 150 y algo dólares. Es un equipo que la verdad me decepcionó. A diferencia de sus hermanos menores, el C2 y el Kiss 2, la verdad es que este nuevo equipo G Plus, al menos la unidad que nos tocó analizar, pues tiene algunas deficiencias que ahorita van a notar en el análisis. Pero bueno, vamos a revisar rápidamente sus características primero. Voy a quitar mi basecita que recién me llegó también hace poco. Bueno, este dispositivo tiene una cámara de 5 megapíxeles en la parte trasera con flash. Tiene una pantalla de 4.5 pulgadas con resolución de 480 por 854 píxeles. Es una pantalla TFT, nada del otro mundo. Los colores son promedio. Los ángulos de visión son un poco mejor que los otros equipos, aunque también son un poco deficientes. Y lo que no me gustó es que la pantalla al parecer es un poco más insensible. No sé si sea por algún tipo de capa adicional o algo, pero no es tan sensible como la de sus otros hermanos pequeños. El equipo cuenta con una memoria interna de 4 GB y cuenta con capacidad de ampliación de con micro SD de hasta 32 GB. Así que por espacio no nos vamos a quedar tan mal con este equipo, a diferencia de los otros ZTEs que hemos estado analizando aquí en el canal. Es compatible con la red GSM 3.5 de Telcel, es decir, HSPA Plus, no es un equipo LTE obviamente. Y tiene un procesador MediaTek Dual Core de 1.3 GHz, que básicamente es el mismo que encontramos en el ZTE Blade C2, con el cual ahí tenemos una deficiencia importante, ya que el mayor tamaño de pantalla hace que este equipo sea un poco más lento, comparativamente hablando, con el otro dispositivo. Evidentemente, este equipo pues, sale con Android 4.2 Jelly Bean y su batería es de 1650 mAh. Yo vamos a quitar la tapa trasera, que es una de las posibilidades que ofrece ZTE con este equipo en particular, con carcasas intercambiables. En la parte trasera encontramos la batería removible de 1650 mAh, que aquí pueden ver. Voy a acercar para que la vean. Y también tenemos el slot de SIM. Usa un SIM regular, no un micro SIM, un nano SIM ni nada de eso. Y por acá tenemos el slot de micro SD, bueno, hasta 32 GB. Ahorita le puse una de 16 para probarlo nada más. El equipo es bastante liviano. Está construido en este plástico como rugerizado que aquí pueden ver en este video. El panel frontal es cristal, perdón, es plástico también, pero el problema es que no tiene una capa oleofóbica y como pueden ver se le pega muy muy feo todos los dedos y todas las huellas digitales y la grasa corporal, por lo cual van a tener que traer uno de estos y estar limpio y limpio su equipo si le quieren leer algo, porque sinceramente sí se ensucia demasiado. Nada que no otros smartphones tengan, pero aquí es bastante más notorio. Y bueno, vamos a encender el equipo para que puedan ver el sistema operativo y otras de las deficiencias que les platicaba yo. Ay, miren mis limpiados, ¿eh? A ver, ahí va. Ahora sí, vamos a encender el equipo. Miren, ya lo apagamos. Ahí está. Bueno, ahí tenemos otra deficiencia recién descubierta. El botón de encendido como que se atontó un poco. Y bueno, aquí pueden ver el sistema operativo que corre con una especie de lag. No sé si lo noten, lo alcanzan a distinguir. Si no lo notan, vean los otros videos de los ZTEs que estuvimos viendo para que vean de lo que les hablo. De hecho, miren, ahorita nos llegó una notificación de alguien que nos estaba pidiendo este video. Entonces, bueno, el sistema operativo, les digo, tiene como que ese pequeño ralentización que no me gusta para nada. O sea, claramente Jelly Bean, en vez de ayudar aquí, como que entorpeció un poco la experiencia de usuario. No sé por qué, desconozco la razón exacta. Supongo que tiene que ver con el procesador.
pero no me gustó mucho. La cámara, pues obviamente graba video HD a 720 y puede capturar fotografías HDR, controles básicos de modo de escena, efectos de color, balance de blancos, ya saben, lo usual que viene por default en Android. Nada sorprendente aquí. Y obviamente pues la calidad de las imágenes llenas de ruido, con poco detalle, a pesar, o sea, el sensor no es tan pequeño, pero pues los lentes y la óptica no es muy buena, obviamente. Es un equipo que vale 1800 pesos otra vez. También me dio un poco de problemas para conectarlo a Wi-Fi, al router que yo tengo, que pues regularmente no me da ningún problema otros equipos que he estado probando este año. Así que pues tendrá ahí alguna deficiencia también en cuestiones de conectividad. Por lo demás funciona bien. Ahora, seguramente también van a querer ver cómo está la reproducción de audio. Voy a acercar un poquito para que lo puedan ver. Y vámonos acá. A ver, otra vez el del iPhone 5C. Sí, lo presumo mucho porque nos costó mucho trabajo grabar en Teotihuacán, créanme. Bueno, ahí tenemos un anuncio de Netflix. Vamos a omitir el anuncio. Voy a subir un poco el brillo para que lo puedan ver. iPhone 5C desde Teotihuacán, en México. Y el volumen está al máximo en este momento. Vamos a adelantarle un poquito. Y nuevamente tenemos ahí a Ángel, administrador de la tienda de Poder PDA, que nos acompañó ese día. Y se inauguró a sí mismo como un boxer. Pero bueno, como pueden ver, pues obviamente para ver videos el equipo es bastante adecuado. El tamaño es bueno, los colores son decentes, no están muy saturados ni tampoco demasiado deslavados. Los ángulos de visión sí dejan que desear, pero tampoco está tan mal. Y el audio pues suena prácticamente igual que sus otros equipos. Suena como muteado un poco el audio, no sé, suena como degradado a máximo volumen. Y en audífonos prácticamente es lo mismo. Lo estuve probando hace unos días. Y bueno, vamos a ver rápidamente aquí en AnTuTu para ver cómo le va en temas de benchmark. Bueno, tiene un puntaje de 10.666. Vamos a ver en el bar chart, en los rankings, a ver cómo le va. Y bueno, ahí tenemos a los titanes, Z Ultra, Xiaomi, Galaxy Note, G2, HTC One y para abajo. Y pues básicamente tiene un performance idéntico al del el ZTE C2 con una similitud con el Galaxy S2, comparativamente hablando, por debajo del HTC One X. Evidentemente no podemos compararlos porque son equipos de gama alta contra este equipo de gama baja del 2013, pero pues ahí se da una idea, ¿no? Y evidentemente pues también podemos abrir, por ejemplo, el navegador para que puedan ver cómo funciona. Aquí ya tengo abierto Poder PDA, pero me voy a meter alguna nota para que veamos qué tan rápido puede renderear una página web relativamente pesada como Poder PDA. Ahí ya rendereó. Y pues funciona bien, pero miren, nuevamente les digo, está este tema como de que uno se esfuerza por estar navegando en la interfaz, es un poco lento. Sin duda eso podría mejorarse con alguna ROM. Lamentablemente para ese tipo de equipos el desarrollo de ROMs es relativamente inexistente, por lo cual a veces resultará complicado para ustedes encontrar alguna ROM distinta a la tradicional del equipo. En otros temas, pues obviamente también podemos hablar de que puede abrir juegos. Por ejemplo, aquí vamos a abrir el clásico de clásicos. Bueno, este juego estuve a punto de perder a mi santa madre hace unos años cuando salió. En serio, la veían ahí todo el tiempo, pero pues se volvió campeona y hasta obtuvo reconocimiento oficial del fundador de Angry Birds. Pero bueno, miren, aquí lo pueden notar. Vamos a abrir alguno y ya vamos a ver qué tan bien corre. Bastante promedio, ¿no creen? Regular, sin lagueo ahí. La GPU se puede notar funcionando. Y también tenemos
Ahí Candy Crush o Marvel Legend, que igual es capaz de reproducir, perdón, de abrir perfectamente sin ningún problema. Pero aquí nos abrió ya no sé qué. Ahí está abriendo ya el jueguito. Nos quería instalar otra cosa. Ahí están los tiempos de carga, relativamente lentos. Y bueno, vamos a ver cómo funciona. Parece que tengo daltonismo, que estoy entrando esferitas de otro color a otro color. Pero bueno, esa es la idea más o menos, para que puedan ver cómo funciona el jueguito en este dispositivo. Y bueno, pues no me queda mucho que decirles de este equipo. La verdad es que por 1800 pesos siento que está en un umbral peligroso, en el cual, si bien el formato mayor que los otros equipos ZTE que les presentamos esta vez es sustancialmente mejor en términos de tamaño y de ciertas características específicas como la cámara, tamaño de pantalla, etc., yo les recomendaría más esperarse y ahorrar para comprarse un equipo de mejor precio, de mayor calidad obviamente, quizás de la misma marca, un ZTE Nubia por ejemplo. Bueno, ahí exageré un poco, ¿verdad? Pero bueno, en general yo no soy partidario de comprar equipos de gama baja que tengan precios superiores a 1500 pesos. Ahí es donde el C2 se queda. El ZTE Blade G Plus, con su precio de 1800 pesos, se acerca peligrosamente a otros equipos de mejores características, quizás en otras marcas también. Y por otro lado, el tema del juego entre la pantalla, el software, el rendimiento de Jelly Bean aquí y el procesador MediaTek de doble núcleo 1.3 GHz deja mucho que desear, por lo que sinceramente no se los puedo recomendar de lleno. Sinceramente creo que hay mejores propuestas y esperemos que ZTE, como bien confirmaron en el evento de lanzamiento, México es uno de los mercados principales, así que probablemente estemos viendo más y más equipos ZTE en el país. Me gustaría también que desarrollaran unas líneas de diseño un poco más, no tan OEMs, no tan genéricas como su línea actual de equipos de smartphones Android. Pero bueno, esperemos que el 2014 traiga mejores smartphones de ZTE y continúe el avance de los smartphones en nuestro país. No olviden suscribirse a nuestro canal. Recuerden, esto es Pasión Móvil.